Vamos a empezar con el tema de el Banco Central Europeo. Y es que el día de ayer vi un video, ya no lo encontré, no sé si lo borraron, donde sale Christine Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario Internacional y ahora sí que la jefa de los bancos centrales de Europa o del Banco Central de Europa, donde sale diciendo que el 21 de julio van a sacar una herramienta que les va a ayudar, que van a revelar esa herramienta, que han estado trabajando en ella, que han estado desarrollando, pero dicen que hay rumores, hay muchísimos rumores, dicen que van a poner ya como obligatorias las CBDCs, que son las monedas digitales de los bancos centrales. Otros dicen que se va a hablar de las monedas que una vez hablamos aquí, las ISO 2000, ¿qué es? ISO 20022, creo. Sí, aquí están. Unos dicen que se va a hablar de esto, de las monedas con el estándar ISO 20022. Otros dicen que se va a hablar de XRP, de XLM, de estas monedas que ya ven que habíamos visto en uno de los reportes de las monedas ISO 20022. Vimos que consideraba el Foro Económico Mundial algunas criptomonedas. Bueno, pues dicen que hay rumores, hay varios rumores. Como pueden leer en este artículo, dice el Banco Europeo Central, o sea, la herramienta del Banco Europeo Central ya tiene un nombre, pero el arribo en el 21 de julio todavía no es tan. No hay certeza en que sí revelen la herramienta el 21 de julio. Pero como les digo, muchos dicen que tiene que ver con criptomonedas, con lo de las monedas digitales, con las CBDCs. Entonces hay que esperar esta noticia. Porque dicen que también va a cambiar política monetaria. Va a haber como un ajuste. Entonces, sí hay que estar muy pendientes de esta noticia para ver qué es lo que pasa. Y ver cuál es la herramienta que quieren, que han estado desarrollando y que van a revelar. Porque, pues sí, yo veo que ya se les vino encima, pues todas las consecuencias de las acciones que han tomado los bancos centrales, la Reserva Federal. De hecho, ya ven, ayer se hizo público el número de inflación del mes de junio y se dice que este mes la Reserva Federal va a subir la tasa de interés en 1%. ¿Ok? Entonces, pues va a seguir subiendo las tasas, va a seguir habiendo inflación. Vamos a ver qué herramientas sacan, a ver con qué salen. De hecho, también estaba leyendo que en Reino Unido ya van a empezar a darles cheques a 8 millones de familias de Reino Unido. Les van a dar un estímulo de 300 de 300 libras. Y es un plan de darles 1.200 libras a 8 millones de familias. Imagínense cuánto dinero se va a crear de la nada. Y estos son los estímulos y por eso hay que estar muy pendiente para ver qué herramienta es la que van a sacar. Porque ahí les va. O sea, leyendo bien el artículo, dicen que esta herramienta es para combatir todos los desmadres que han hecho. O sea, a menos que su herramienta sea la de detener la creación de dinero, no veo por dónde puedan encontrar una solución.
Y yo creo que si se van hacia lo de la herramienta digital, o sea, los güeyes van a empezar a crear más y más y más dinero. Entonces, hay que ver qué es, cuáles van a ser las medidas, porque estamos viendo cada vez ya cómo se está, pues se están sumando todos estos factores por las decisiones mal tomadas desde hace varios años por los bancos centrales, que bueno, la principal fue crear dinero del aire, ¿verdad? Crear dinero de la nada, de deuda, sin ser productivo. Y bueno, estamos viendo las consecuencias. Entonces hay que estar pendientes a esta noticia. 21 de julio, tentativo. El Banco Europeo Central va a anunciar una herramienta nueva.